Article 1.4. La Comunitat Valenciana, com regió d'Europa, assumeix els valors de la Unió Europea i vetllarà pel compliment dels seus objectius i per la defensa dels drets de tots els ciutadans europeus. Artículo 11. La Generalitat, conforme a la Carta de Derechos Sociales, velará, en todo caso, para que las mujeres y los hombres puedan participar plenamente de la vida laboral, social, familiar y política sin ningún tipo de discriminaciones en igualdad de condiciones. Se garantizará la compatibilidad de la vida laboral y familiar. Article 12. La Generalitat velará per la protecció i defensa de la identitat i valors i interessos del País Valencià i la protecció de la seva identitat cultural i del seu patrimoni històric. En l'àmbit de les seves competències, la Generalitat impulsarà un model de desenvolupament equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible, basat en la incorporació de processos d'innovació, la plena integració en la societat de la informació, la formació permanent, la producció obertament sostenible i una ocupació estable i de qualitat, en la qual es garantisca la seguretat i la salut en el treball. La Generalitat promourà polítiques d'equilibri territorial entre les zones costaneres i les d'interior. Artículo 16. La Generalitat garantizará el derecho de acceso a una vivienda digna a todos los ciudadanos valencianos. Por ley, se regularán las ayudas para promover estos derechos especialmente destinados a los jóvenes, personas sin medios, mujeres maltratadas, personas afectadas por discapacidad y aquellas otras en las que estén justificadas las ayudas. Los valencianos y valencianas tenemos derecho a dirigirnos a la Administración de la Comunidad Valenciana en las dos lenguas oficiales que nuestro Estatuto de Autonomía en su artículo 9 lo posibilita y que ésta nos conteste en la lengua que nos dirijamos. Artículo 8. Los valencianos y valencianas, en su condición de ciudadanos españoles y europeos, son titulares de los derechos, deberes y libertades reconocidos en la Constitución española y en el ordenamiento de la Unión Europea y en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos individuales y colectivos, en particular en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención Europea de Derechos del Hombre y Libertades Fundamentales y en la Carta Social Europea. Artículo 14. Los poderes públicos velarán por los derechos y las necesidades de las personas que hayan sufrido daños causados por catástrofes naturales y sobrevenidas.